Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quien las maneje, el mar le pone con asas, le sale amarga a los peces, el hondo sol campesino madura a fuego a las mieses. La piedra, con ser la piedra, guarda una chispa caliente, y en el rumor de la nube combaten el rayo y la nieve. A ti te inventé las manos, y un corazón que no duerme, pues en tu boca palabras y pensamiento en tu frente. No vas a cobrar las gracias sin dar lo que las merece. A fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El malvado escuchará en su interior un oráculo de pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia.
será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras, tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales, e inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa, le das a beber del torrente de tus delicias. Porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, Señor, mi amor de Dios de corazón. Que no el pie del soberbio, que no eche fuera la mano del malvado. Ahora cazando los malhechores, de maldad no se puede levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande. El Señor a los hombres.
de los siglos. Amén. Aclama a Dios, con gritos de júbilo. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza, Señor, por nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Él da salvación, pero libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. siglos de los siglos. Amén.
Demos gracias a Cristo y alabémoslo porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados, santifica Señor a tus hermanos. Santifica Señor a tus hermanos. Concédenos Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección, y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor, renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti llamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo llorando, óyenos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros, eres tu como misericordioso. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones, y les ha manifestado su designio. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ella hoy nos convoca, nos llama, somos sus hijos, y quiere presentarnos a Jesús, quiere llevarnos a Jesús. Por eso en la celebración eucarística, el centro es Cristo, que nos vuelve a redimir, nos salva con su sangre, nos instruye con su palabra y nos ayuda a caminar con fidelidad. Vamos pues a iniciar nuestra celebración. Pedimos por los bienhechores vivos y difuntos de nuestra Basílica del Cabildo y también por nuestras intenciones personales. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Providencia, te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó. Y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron y Moisés habló con ellos. A continuación se le acercaron también todos los israelitas y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés
se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro, y al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía, y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo es el Señor, nuestro Dios. Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor nuestro Dios y póstrense a sus pies. Pues el Señor es santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor y él los oyó. Santo es el Señor, nuestro Dios. Desde la columna de nube les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, póstense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor, nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa,
va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Toda la predicación de nuestro Señor Jesucristo estuvo marcada por un profundo ardor para hacer presente el reino de Dios. Sus enseñanzas, sus actitudes, sus milagros son signos de la aparición de este reinado divino en el mundo, y quería que todos lo encontraran y aceptaran en su propia vida. Lo entendía como un don gratuito de Dios y una tarea de los seres humanos. El reino es la intervención de Dios en la historia comunitaria del pueblo de Israel y en la realidad personal de cada individuo. Nadie está excluido de su acción misericordiosa. Él ofrece su amor incondicional y su misma vida divina. No es un derecho que podamos exigir, sino una donación gratuita, pues no son los méritos personales los que hacen el reinado de Dios, sino su propia acción providente. Sin embargo, tampoco es una imposición, una realidad que se implanta a la fuerza, ni son regalos que se obtienen sin esfuerzo. Implica la tarea de cada uno de nosotros. La misma realidad cotidiana nos enseña que gran parte de los beneficios que obtenemos han implicado o implican trabajo y sacrificio. El reino de Dios, por lo tanto, tampoco es algo obvio, fácil de descubrir. La primera parábola que escuchamos hoy nos habla de un tesoro escondido, como aquellos cofres enterrados en tierra y que nadie sabe dónde están. Mientras no los encuentren, ahí seguirán, sin producir ningún beneficio. De esta manera se presentan los misterios de Dios, escondidos, ocultos a los ojos de los hombres. Así como cuando no encontramos respuesta a lo que nos sucede. Quisiéramos descubrirla en el momento, pero es indispensable la paciencia y la fe en la providencia de Dios. El hombre de la parábola descubrió lo que no buscaba. Por eso, el que encuentra el tesoro del reino de los cielos descubre su valor, la incalculable riqueza que contiene, la cual supera cualquier fortuna material, y todo se diluye ante él, a tal grado que lo vuelve a esconder, ya que alguien se lo puede ganar. Pero no se siente ansioso o con angustia. Sabe que es suyo y por eso está contento. La alegría se nota en su corazón. No se vuelve pasivo ni se cruza de brazos. Se levanta y va a vender todo lo que tiene para obtener el mayor beneficio del tesoro escondido. Moisés, cuando estuvo en la montaña, encerrado en una cueva para recibir las tablas de la alianza, vivió una experiencia de Dios, se dejó iluminar por su palabra y se le reveló el tesoro de los mandamientos divinos. No pensó, van a ser una carga pesada, nadie los va a realizar,
Esto es incomprensible. Lo que él recibió fue una iluminación. El Señor se convirtió en su único tesoro. Las leyes son signo del reinado del Dios poderoso sobre su pueblo. Y por eso se notaba la alegría, el gozo profundo de su corazón, de tal manera que su rostro resplandecía por haber hablado con el Señor. Tendríamos que cuestionarnos con sinceridad si de verdad hemos encontrado el valor del reino de Dios, que es el centro del mensaje de Jesús. Se entusiasmó hablando de él, lo tenía en su mente y en su corazón, entregó su vida para instaurarlo e inaugurar su establecimiento definitivo. Por eso, cuando después de su resurrección los apóstoles predican la buena noticia, ahí está insertado el mensaje de este reino. Jesús, el Hijo de Dios, es el mismo reino. Se convierte en una fuerza capaz de transformar los corazones de sus oyentes, en el llamado a una vida nueva y a la oferta de salvación. Se convierte en la perla preciosa que encuentra el comerciante que busca joyas finas. Lo que no había imaginado, se lo ha encontrado. Dios se deja encontrar por quien lo busca. No es huidizo, ni tampoco se pone a jugar con sus hijos a las escondidillas. Así la persona que lo encuentra seguramente resplandece de alegría. Moisés no brilla para sí, sino para el pueblo. Se convierte en la luz que intercede por los pecados de la nación con quien ha caminado por el desierto. Por eso, como seguidores de Jesús, estamos llamados a concretar esta realidad del reino de Dios y a resplandecer de alegría por haberlo encontrado. Sin embargo, para realizarlo en la objetividad concreta, es necesario vender lo que obstaculiza la intervención de Dios en nuestra propia vida, aquellos valores relativos, efímeros, que nublan nuestro entendimiento para entender el don del Señor, o que nos llevan a la apatía por las cosas sagradas, nos hacen perezosos, miedosos ante las críticas e inconstantes, o demasiado preocupados por las riquezas materiales. Ahí está el esfuerzo indispensable ante este llamado de Dios, la aportación de nuestra humanidad para construir un mundo nuevo. Pero si aceptamos, descubriremos la fuerza de la palabra de Dios y los cambios que se dan aún en el pequeño entorno donde nos desenvolvemos. En las culturas antiguas de nuestro país, un reino, una nación se fundaba en torno al templo. Ahí se manifestaba su identidad. Por eso, cuando la Virgen pide un templo, un lugar sagrado, está invitando a construir un reino nuevo, donde se manifestará la solidaridad, el amor incondicional de Dios hecho hombre hacia todos los moradores de esta tierra. Se inicia una historia de salvación en estas naciones americanas, y los sentimientos que prevalecen son el cariño, la capacidad de ser auxilio para los demás, la compasión ante el dolor del prójimo, la defensa de los más pobres y necesitados. Todo esto denota la presencia del reino de Dios. No se trata solo de esperar que Dios actúe como mago para cambiar la realidad de pecado que prevalece en nuestros pueblos, sino que nosotros adquiramos esos sentimientos de Cristo y de la Virgen María.
para trabajar en la construcción del reinado de Dios. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Como pueblo sacerdotal, presentemos a Dios las necesidades de todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. ¿Es esto, no? Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio, oremos. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia encuentren una mano bondadosa que se preocupe por ellos, oremos. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean, oremos. Por el Padre José Miguel Machorro Alcalá, para que el Señor lo fortalezca, lo mire con misericordia y le dé su paz, oremos. Escúchanos, Padre. Por los bienhechores de la Basílica de Guadalupe, vivos y difuntos, oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Dios y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo, y atiende con bondad nuestras peticiones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre eterno.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro, el cual los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, vamos a decir la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amen.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Thank you.
Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe. También a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad. Rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.